la edad antigua? La edad antigua es la época que comenzó hace unos 5.000 años con la aparición de los primeros documentos escritos y que terminó con la caída del Imperio Romano en el año 476 d.C. En esta época surgieron varias civilizaciones en torno al mar Mediterráneo: los egipcios, los íberos, los celtas, griegos, romanos y otros pueblos colonizadores. En este vídeo vamos a profundizar en la vida de la civilización griega. ¿Cómo vivían en la antigua Grecia? Grecia es una región situada al sudeste de Europa formada por una península y por un gran número de islas. Los griegos vivían en ciudades llamadas polis. Dos de las polis más famosas eran Atenas y Esparta. Las polis fueron creciendo y eran necesarios más territorios, por ello los griegos fundaron nuevas ciudades que se llamaron colonias. Dos de las más importantes fueron Ampuria o Marsella. ¿Cómo era la vida en las ciudades griegas? Atenas, junto a Esparta, fue una de las polis más poderosas. La sociedad se dividía en ciudadanos que participaban en política y no ciudadanos que no podían participar. Eran los extranjeros, los esclavos o las mujeres. Se reunían en una plaza pública llamada Ágora para debatir temas sobre la convivencia y las leyes. Así, en Grecia fue donde surgió la democracia y los ciudadanos se reunían para votar las decisiones políticas. ¿Cómo era el arte de los griegos? Los griegos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Los dioses griegos eran Hera, diosa de la familia; Deméter, diosa de la agricultura; Estía, diosa del hogar; Zeus, dios del rayo; Poseidón, dios del mar; Hades, dios del infierno; Dionisio, dios del vino; Hermes, dios del comercio; Afrodita, diosa del amor; Hefesto, dios del fuego; Ares, dios de la guerra; Artemisa, diosa de la caza; Apolo, dios de la belleza; y Atenea, diosa de la sabiduría. Se divertían de formas muy variadas, en el teatro representando tragedias y comedias o celebrando acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos cada 4 años. En cuanto al arte y la arquitectura, fueron grandes artistas. Elaboraron esculturas como el Escóbolo de Mirón y templos como el Partenón de Atenas.